Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lady Gómez. El día de hoy voy a ayudar a Rod en las tutorías. Ya chicos, tal vez se preguntarán dónde está Rod, qué pasó con Rod, ya no viene, nos ha abandonado, todos los tutores se van, creo que estoy viendo así los comentarios. Y lo que le quiero decir es que ellos son universitarios ya chicos y el cruce de sus clases, como que a veces ahí no van a poder asistir, pero yo les voy a ayudar. No se preocupen, Rod va a venir, no les ha abandonado ya chicos. Mañana va a venir Rod y quiero que se sientan cómodos conmigo, ¿no? Ya chicos, quiero conocer. Ay, ya me conocí. Chicos, no se olviden poner su nombre, por favor, en la plataforma y les estoy leyendo. Si algunos quieren ser tutores, el primer paso es ingresar y luego pueden hacer tutoría también. Ya escucharon al profesor, chicos, si quieren ser tutores, tienen que ingresar, ¿no? Esa es su meta. Ustedes tienen esa ventaja de tener una buena plana de docente en la academia y ahí pregúntales a los profesores para que les puedan ayudar en todos los cursos, ¿no, chicos? Hola, Ley. Hola, Julián. Y Rod. Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya, chicos. Ya terminaron de dar su examen de entrada, ¿verdad? A ver, ¿me confirman, chicos? Sí, ya. Examen de entrada. A ver. No, chicos, no soy la ñusta. La ñusta está en otro lugar. Todos invocando a la ñusta y está. Ya chicos, les voy a hacer algunas preguntitas, ¿ya? Para empezar, luego la clase de profesor de anatomía. ¿Qué curso quieren, chicos? A ver, quiero ver sus comentarios. ¿Qué pregunta? ¿Fallaste, Iván? ¿Fallaste solo uno? Ya chicos, vamos a empezar con literatura, ¿les parece? Creo que avanzaron la obra de Pedro Páramo y también 100 años de soledad, ¿no? A ver, una pregunta bien facilito ya chicos. ¿Qué obra es y qué personaje es quien busca a su padre, en busca de la identidad de su padre y va hacia un lugar de que no conoce? ¿Cómo se llama la obra y quién es ese personaje que va en busca de su padre? ¿Y cómo se llama esa ciudad donde se dirige ese personaje, no? Casi les digo ya, chicos. Muy bien, Bruno, Pedro Páramo, muy bien. Aquí también Juan Preciado me dicen, muy bien, chicos. Ya ves, ustedes son inteligentes, ¿no? Ahí está, ¿quién me dijo? Ay, se me van los comentarios. Muy bien, Nick, Pedro Páramo, Juan Preciado. ¿Colima? ¿No es a la ciudad de Comala que se dirige? Ajá, muy bien, Comala, Pedro Páramo, y busca a su padre, Juan Preciado. Muy bien, María Lapa Flores, Flor Rosa, Juan Preciado. Muy bien, Jesús, Juan Preciado. Muy bien, chicos. Y cuando llega a la ciudad de Comala, ¿dónde se hospeda Juan Preciado? A ver, chicos. A Macondo, chicos. A Macondo no va. Macondo es de 100 años de soledad. No se confundan, chicos. Muy bien, Gisela, en la casa de Edubiges. Muy bien, Edubiges Diada, Anderson, muy bien. Ajá, muy bien, chicos.
A ver, otra pregunta más de Pedro Páramo, ¿ya? Creo que no avanzaron 100 años de soledad a lo que escuché, ¿no? A ver, ¿quién es el único hijo reconocido de Pedro Páramo? A ver, chicos. Muy bien, Medina Misará, Iván Guevara, muy bien. Julio Palomino, muy bien. A ver. Miguelito, muy bien. Lourdes, muy bien. Miguel, Gisela también. Maricielo. Muy bien, chicos. Muy bien, Wendy Colos. Ajá. Muy bien, chicos. Chicos, no se olviden poner su nombre, por favor. No, no quiero que sean baneados, chicos. El examen de admisión, chicos, aún no tiene fecha. No se esté preocupando, Aldair Rivera. Vamos a informar cualquier novedad. Cualquier novedad se va a informarse, no se preocupen, chicos. Todos estamos atentos ante esto, ¿ya, chicos? Ustedes sigan estudiando nada más. Así es cierto que... A ver, HP. HP, ¿en qué tema están? Inca, creo, ¿verdad? ¿En Incas? Ya. O en los viajes. A ver, chicos, confírmenme en qué tema están en HP. Colonización. Ya, chicos, a ver, ¿quién es el que descubrió el Océano Pacífico? A ver, chicos, me dicen. Y lo llamó Mar del Sur, si no me equivoco. A ver, chicos. Los ríos de Rivera. Ah, chicos, pueden recoger aún su tomo 2, no se olviden, hay varios libros. Normal, ustedes pueden venir a acercarse. El precio es de 15 soles, chicos. Pueden acercarse en cualquier momento a la academia. Estamos atendiendo hasta las 8 de la noche. También hay otros libros. También tenemos el libro de literatura, el libro de historia del Perú y también los libros de física que nos trajo el profesor Manuel Collos. Balboa, muy bien. Balboa, a ver, dígame su nombre completo, por favor. En el examen no les va a venir con Balboa, nada más. Quiero todo su nombre, por favor. Mar del Sur fue Balboa. Balboa, muy bien, chicos, pero yo quiero todo su nombre completo. A ver, chicos. Ahí está, muy bien, José Ochoa Vasco Núñez de Balboa, muy bien. Aquí también en plataforma Arturo Barrutia Cárdenas, muy bien. Por favor, sí, chicos, también hacemos envíos a nivel nacional. Normal, ustedes comuníquense con nosotros y nosotros les vamos a decir, enviamos por la empresa Olva Courier. Normal, ustedes se comunican para hacerles el envío, chicos. Paul Balboa, no, chicos, es Blasco Núñez de Balboa, Vasco Núñez de Balboa. No se olviden. Ah, ya, sí, chicos, ayer sí, el profesor terminó rápido. Ya, la siguiente va a haber más horas de clase, ya, chicos. Perdón por cortarles rápido la transmisión de ayer. No se preocupen, chicos. A ver, un momento, por favor. A ver, los libros de economía recién el profesor Puspo nos va a traer, chicos. Cuando nos traigan, normal les vamos a comunicar que ya tenemos los libros de economía. Hoy los va a traer, más probable, porque hoy a las 5 tenemos una transmisión vía Facebook, profesor. Sí. Ya, vía Facebook, chicos, a compartir, no se olviden, ¿ah? ¿Cuál es su meta del profesor? 3K, creo. Ya saben lo que va a hacer, chicos, a compartir. ¿Y qué pasó con Rod?
Mañana va a venir, chicos. Esta semana les voy a explicar el por qué no vino estos días, por qué estuvo ausente. Ya, chicos, no se preocupe. Rod va a venir, no les ha abandonado, chicos. Profesor, ¿y tus libros cuándo vas a traer? Te están pidiendo tus libros también. Bueno, ya se sí, algunos chicos quieren tu libro. A ver, ¿qué preguntas más? ¿De qué curso quieren, chicos? A ver. A ver, chicos. A ver, biología ya, chicos. ¿Qué tema hicieron? La fotosíntesis y la respiración celular, si no me equivoco. A ver, la fotosíntesis, ¿qué proceso es? Anabólico, catabólico. ¿Y la respiración celular qué es? ¿Proceso anabólico, catabólico? A ver, me responden en forma ordenada. Primero la fotosíntesis y luego la respiración celular, chicos. A ver. A ver, chicos. Anabólico, muy bien. Ya, chicos, no se preocupen, para otro día les voy a traerles más preguntas, tanto de exámenes de admisión pasados y también como actualidad, ya, chicos. No se preocupen, sí les voy a traer varias preguntas. A ver, foto, Ana, respiración celular. Muy bien, Miguel Espinosa. Muy bien, William Quispe. Muy bien, Maribel. Muy bien, Betsabe. Muy bien, chicos. Ya, a ver, chicos. ¿Qué más les puedo preguntar? A ver. ¿Preguntas anteriores también les puedo hacer de las anteriores semanas? ¿O? Todas las semanas, ahora. Y ahora las 8 semanas. Ya, chicos, a ver. A ver, ¿qué pregunta les puedo hacer? Catabólico, exergónico. Ya, a ver. Figuras literarias, ¿está bien, chicos? A ver, facilito. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación en el curso de lenguaje? A ver si me responde. A ver, no creo que se hayan olvidado, ¿no, chicos? A ver, voy a mostrar. Chicos, aquí están los 4 libros de literatura, tanto española, hispanoamericana, peruana y universal. Normal, ustedes pueden adquirirlo en la academia, cada uno está a 10 soles y todo el paquete completo 35 soles. También tenemos el libro de física del profesor Pajarito, aquí está el primer tomo, luego su segunda edición, que aquí están los nuevos temas, y también aparte de eso, que viene con su formulario. Chicos, pueden venirlo, todo esto a 30 soles, chicos, no se olviden. También hay el libro de Historia del Perú, del profesor Nelson Aquino, todo muy bonito. Ahí está, que el precio es de 25 soles para ustedes, chicos. Y también, chicos, lo más importante, el tomo 2 de la academia. No se olviden que pueden recogerlo aún y pueden adquirirlo, chicos. Normal estamos atendiendo hasta las 8 de la noche, como les reitero nuevamente. A 15 soles es el precio que les estamos dando. El libro del profesor Ramos a las 6 soles también. Sí, chicos, el libro del profesor Puspo, no se olviden, a 6 soles también. Ya en la tarde el maestro mismo nos va a traer, chicos. A ver. Ah, también tenemos el libro del profesor Alfredo Cáceres, Razonamiento Lógico para Nombramiento Docente, pero tiene algunos temas que también va en el proyecto de admisión. Normal, si desean, pueden adquirirlo también, chicos. A ver, emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, contexto. No hay rebajita. Chicos, está cómodo. Los profesores nos dan un precio como rebaja de casera.
¿El primer tomo, profesor, van a sacar más? Si es que lo solicitan, vamos a pedir. Sí, quieren todavía algo. Todos los que quieren el libro tomo 1, normal nos llaman para poder anotarlos y saber qué cantidad para poder traerlos, ¿no, chicos? No, chicos, está a 6 soles, el mismo profesor Rolando lo dijo esa vez. No hay... El libro... Ya, chicos, si quieren el tomo 1 normal ustedes, llámenos al 935-434-044 y para poder reservarlos, cuántos tomos uno quieren y normal les decimos para qué fecha lo vamos a tener para que lo puedan adquirir. ¿Ya, profesor? Ya, chicos, vamos a iniciar con el curso de anatomía con el profesor Riojas. Chao, chicos. Muy bien. ¿Sí? Ahora sí respira, Lady. Ay, sí. Ya me das el visto bueno, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo se encuentran? Siendo las 7:53 de la mañana, estamos en vivo. Sí, la clase no es grabada, estamos en vivo. Bienvenidos a todos los estudiantes de la Academia Grupo Cáceres y también a los padres de familia que siempre deben estar ahí atentos a las transmisiones y siempre tienen que estar en actitud vigilante porque a veces los hijos tienen 10 ventanas en su computadora prendidas, 10 ventanas. Entonces, tienen que decirle que solamente tienen que mantener la ventana de la transmisión de la clase. El efecto distractor es muy fuerte a través del virtual, ¿ya? Pero bueno, no es como el presencial donde el profesor le puede decir, ya, atento, a ver, ¿qué estás haciendo? Así que ustedes, padres de familia, por favor, ayúdenos con la vigilancia de sus menores hijos y que solo se dediquen a la clase de anatomía, ¿sí? Muy bien, buenos días con todos, ahí se encuentran. Hola, hola, buen día, listo. Sin más preámbulos, arrancamos entonces, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer el sistema nervioso, pero la parte 1, ¿ya? El sistema nervioso, la parte 1. Bien, vamos a ver el sistema nervioso, parte 1, la parte más teórica, ¿verdad? Es más o menos como el sistema digestivo, también las parte 1 son las partes teóricas donde uno tiene que agarrar la buena base. Si tú dominas ahora qué es neurotransmisor, qué es sinapsis, qué es impulso nervioso, prácticamente la semana que viene vas a poder entender. ¿Ya, angelitos? Así que arrancamos, a ver. Sistema nervioso, parte 1. Nosotros aquí vamos a hablar de que este sistema nervioso está representado por la célula más importante. ¿Cuál es la célula más importante del sistema nervioso? Es también denominado la unidad básica, la unidad fisiológica, la unidad anatómica. ¿De quién estamos hablando? A ver. Ah, profesor, nosotros aquí estamos hablando de las famosas neuronas. Bueno, las neuronas. Las neuronas es como tu patrona. ¿Cómo, profe? Como mi patrona. Te gobierna. ¿Ya? ¿Cómo es la neurona? La neurona es como tu patrona. Te gobierna tu patrona, tu neurona. ¿Qué más? La neurona es como tu tóxica, o sea, te dirige. Muy bien. Y la neurona es como tu mamá, organiza tu cuarto, ahí está, organiza. Muy bien, entonces, las neuronas son las células más importantes del cuerpo humano porque gobiernan a las demás células, porque dirige a todos los sistemas y porque organiza para que todo se lleve a cabo en una función llamada la famosa homeostasis.
homeostasis. Repito, las neuronas garantizan la hemostasis de todo el sistema, de todos los sistemas, de todo el cuerpo. Por ejemplo, a nivel hipotalámico, a nivel del cerebro, a nivel de la médula. Todo hace la neurona. Entonces, gracias a las neuronas, todo mi cuerpo tiene que funcionar de manera equilibrada o acercándose al equilibrio, ¿sí? Gracias a las neuronas tenemos la homeostasis, pero cuidado, la homeostasis general. Repito, las neuronas garantizan que todo lo que sucede en mi cuerpo se lleve de manera normal, dentro de los valores, la temperatura, el volumen de orina, todo tiene que ser en homeostasis. ¿Quién se encarga? Las neuronas. A eso le vas a llamar la homeostasis general. Muy bien, general. Listo. Muy bien. ¿Qué más debes de saber de tus neuronas? Debes de conocer que son las únicas células del cuerpo humano. Repito, atentos chicos, esto siempre viene en los verdaderos y falsos. Las neuronas, escúchame, son las únicas células que se comunican unas con otras a partir de 2 a más. ¿Cómo se llama esta comunicación? Esta comunicación de 2 neuronas a más, nosotros le vamos a llamar la famosa sinapsis. Alguien te pregunta, ¿qué es la sinapsis? Es la forma de comunicación de 2 a más neuronas. ¿Una neurona solita puede ser sinapsis? ¿Verdadero o falso? Repito, ¿una neurona solita, unita, puede hacer sinapsis? ¿Verdadero o falso? Entonces, cuando las neuronas se hablan, cuando las neuronas se comunican, a eso le vamos a llamar sinapsis. Más o menos, las neuronas tienen una red social. Se llama sinapsis. Por ahí las neuronas pueden permitir el olfato, la visión, los movimientos. Todo lo que ocurre en tu cuerpo es mediante comunicaciones sinápticas. Muy bien. Por ejemplo, ustedes tienen una red social. Ustedes tienen Facebook, ustedes tienen Twitter, tienen Instagram, ¿verdad? WhatsApp, todo eso tienen ustedes. ¿Y qué se envían, profe? Nos enviamos los paxitos, ya bueno. O nos enviamos la información de las pizarras, qué sé yo. Las neuronas también tienen una red social. ¿Cómo se llama? Sinapsis. Es su forma de comunicación. Ahí está. ¿Listo? Una neurona solita no realiza sinapsis. Las neuronas son importantes siempre y cuando estén agrupadas de 2 a millones, trillones, porque una sola no puede hacer el trabajo por todo. Recuerda, las neuronas para hacer sinapsis necesitan comunicarse de 2 a millones. De 2 a millones. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más debes de conocer de las neuronitas? Tienes que saber que las neuronas son las únicas células. Mira. Son las únicas células. En generar una energía. ¿Cómo se llama esa energía que generan las neuronas? Le vamos a llamar el famoso impulso nervioso. Las neuronas más o menos son como las células del nodo sinusal. Son células automáticas que se excitan, ¿ya? Son las únicas células en generar una energía. ¿Cómo se llama la energía? Le vamos a llamar a la energía impulso. El impulso nervioso. Ahí está, mira. ¿Cómo le vamos a llamar a la energía? Impulso nervioso. Profesor, ¿es más o menos como el impulso cardíaco? Sí, más o menos. Es una energía que se tiene que despolarizar para excitar a las demás células neuronales. Si no hay impulso nervioso, no habrá sinapsis, porque la otra célula no se excita. ¿Ya? Chicos, si tienen alguna duda,
profesor, vuelve a repetir, ¿no entendió? Ya, yo te repito, no hay problema, ¿ya? Los solteros tenemos el tiempo del mundo, podemos ir despacio por la vida. Ahora, si estuviera casado, ahí sí mi esposa rápido me llamaría. Entonces, son las únicas células que hacen sinapsis y son las únicas en generar el impulso nervioso. Muy bien. ¿Es cierto que las neuronas no se aumentan o reproducen? Ah, justo ahorita viene eso. Justo ahorita vienen las características. Las neuronas no se reproducen. Aquí está. Las neuronas no se reproducen. ¿Y por qué, profesor, no se reproducen? ¿Por qué no aumentan en número? Ah, es que las neuronas carecen de centriolos, mira. Ah, y tú en biología seguramente ya vas a hacer ciclo celular. Entonces, las neuronas carecen de organelas llamadas los famosos centriolos. Pregunto yo, y si no hay centriolos, ¿qué no se forma? Vamos, eso lo tienen que dominar por biología. Si no hay centriolos, ¿no habrá algunas estructuras que me permitan realizar, por ejemplo, la metafase? A ver, ahí nos van dando su respuestita, ¿ya? Si no hay centriolos, no se forman los famosos. Por eso que las neuronas no se reproducen. Al contrario, las neuronas aceleran su muerte. Que de verdad sí. Las neuronas aceleran su muerte. A partir de los 11 años de edad, las neuronas empiezan a degenerarse. Profe, ¿que las neuronas son degeneradas? Sí, son degeneradas, o sea, van aumentando su muerte. Se van degradando las neuronas a partir de los 11 años de edad, a partir de la pubertad, en realidad. Y se ha calculado, según el doctor Eduard Poncet, neurocientífico de la Universidad de Barcelona, se ha calculado que aproximadamente por día, no lo digo yo, lo dice Eduard Poncet, por día se muere aproximadamente de 10.000 a 12.000 neuronas. ¡Guay, profe! ¿Por día? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos por centímetro cúbico de masa cerebral, tenemos aproximadamente 1 billón de neuronas. Pero por centímetro cúbico, ¿eh? 1 billón, imagínate. Por centímetro cúbico de masa encefálica. Y nosotros tenemos 1.400 centímetros cúbicos. Entonces, tenemos neuronas un montón. Pero recuerda, por día se van muriendo de 10.000 a 12.000. ¿Eso significa que eres más tonto que ayer? Sí, pero menos que mañana. Ahora, hay un problemita. Y eso, chicos, ustedes que son jovencitos, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿qué es lo que más acelera la muerte neuronal? Vamos a poner, ¿ya? En esta clase es mucha teoría. A ver, ¿qué es lo que más acelera la muerte neuronal? Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol. Mira, el consumo excesivo de alcohol. Ahí está. Profe, entonces tú ya no tendrías neuronas. Bueno, lo que pasa es que yo tengo demasiadas neuronas y conmigo ya no hace efecto. El consumo excesivo de alcohol. El consumo de las drogas también te aumenta la aceleración de la muerte neuronal. Pero, profe, cuando uno consume alcohol, consume drogas, se estimula. Ah, bueno, eso sí. Pero luego, ¿qué pasa el efecto? Una persona, por ejemplo, que consume cocaína, la cocaína tiene dos efectos, pero el segundo es más fuerte. El primer efecto es un estimulador del sistema nervioso central. O sea, una persona que consume alguna droga, cocaína, en ese momento está, pues, pilas, chul, comparte. Hoy día tenemos transmisión. ¿A qué hora, maestro? 5 de la tarde con el gran Puspo, ¿ya? Yo voy a estar atento ahí. Y tal vez se me ocurre a los que están atentos en la transmisión, regalarles, no venderles, regalarles 2 libritos, ¿ya? Dos libritos en plena transmisión para apoyar a nuestro amigo Puspo. Tiene que llegar a 3K. Entonces, cuidado, ¿ah? En plena transmisión, yo por ahí voy a estar atento y tal vez a los que están compartiendo le voy a decir,
para ti este librito, ¿ya? Porque yo siempre estoy atento a las transmisiones de PUSPO. Espero que tú también. Entonces, cuando una persona está con alcohol, con drogas, en ese momento se estimula el sistema nervioso. Pero una vez que pasa el efecto de la droga, del alcohol, al siguiente día, ¿cómo estás? Al siguiente día estás deprimido. Porque las drogas y el alcohol, escucha muy bien, ¿eh?, son depresores del sistema nervioso. O sea, te deprimen el efecto de las neuronas. Entonces las neuronas ya no van a hacer una buena sinapsis. Es más, durante la sinapsis, el alcohol se mete en el espacio sináptico. Por ejemplo, una persona sin alcohol camina fluidamente y también puede articular las palabras fluidamente. Pero cuando hay alcohol en sangre y se va al cerebro, el alcohol... A ver, no sé si se ve por acá, maestro. A ver. Ahí está. El alcohol, hijos, cuando llega al cerebro, el alcohol interrumpe la comunicación sináptica. Es por eso que ya hay una descoordinación al caminar. Ya como que estás así, más o menos. Y empiezas también... y lo peor de todo, que llamas a tu ex. Ya cuando estás con alcohol en el cerebro, llamas a tu ex en la madrugada. Y al siguiente día ni te acuerdas qué le has dicho. Profe, ¿todo eso hace el alcohol? Sí. Y lo peor de todo, que puedes agarrar tu moto y como el cerebro ya no tiene la conciencia, imagínate, pues amaneces, pero ya en la morgue. Entonces, hay que tener cuidado con los consumos de esas sustancias tóxicas que pueden afectar la sinapsis. Entonces, si se afecta la sinapsis, aceleras la muerte neuronal. Ahora, también se ha demostrado científicamente que lo que acelera la muerte de las neuronas vienen a ser los traumatismos. Profesor, ¿estoy traumado? Traumatismo. ¿Qué son los traumatismos? Traumatismo es un término médico que significa golpes, ¿ya? Los golpes. Cuando tú vayas a ser ingeniero, porque lo vas a hacer, dime, ¿qué utilizan los ingenieros en la obra? Su casco. El motociclista, ¿qué utiliza? Su casco. Ah, sí, profe. Por ejemplo, los que hacen deportes extremos, ¿qué utilizan? Su casco. Cuando tenemos una caída, lo más importante que uno tiene que cuidar es la cabeza. Es lo más importante, ¿ah? O sea, que cuando tú te vas a caer de la moto, lo primero que tienes que hacer es proteger tu cabeza, enrollarte y cuidarte la cabecita. Profe, ¿y la cara? No, la cara, hijo. Aunque sea, lesiónate la cara, pues no tienes una excusa para una cirugía plástica. Pero sí tienes que enrollarte tu cabecita aquí. Con los antebrazos pones acá y pones acá y te cubres ahí ante una caída. Si es que no utilizas casco. ¿Ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el traumatismo. Pero también se ha demostrado científicamente que lo que más mata neuronas es la depresión. Te quedaste en el pasado, deprimido, pensando en tu crush, en tu amorcito, que ya no volverá, ¿ya? Entonces, todo esto, hijo, acelera la muerte neuronal. Profesor, si esto acelera la muerte neuronal, ¿qué hacer para evitar que se aceleren en su muerte? Ah, también hay, ¿ah? Sí, sí, sí. Lo que tú puedes hacer, hijo, para evitar una muerte neuronal, te lo digo yo que tiene muchas neuronas, ¿sí? Por ejemplo, es aquí la alimentación. La alimentación. Y la alimentación, hay algunas sustancias de origen natural que ayudan no a la reproducción neuronal, sino a la regeneración. Cuidado, las neuronas no se reproducen, pero sí, las neuronas sí se regeneran, regeneran. Y se regeneran sobre todo aquellas neuronas en pacientes jóvenes. Repito, se aceleran, se regeneran las neuronas jóvenes. En YouTube hay un video muy bonito, sí, hay un video muy bonito de Eduard Poncet que demuestra que cuando
el cerebro de un niño está dañado, rápidamente se puede regenerar, a diferencia del cerebro de un anciano. O también, cuando un niño tiene una fractura de un hueso, a los 2-3 meses ese hueso está reparado. ¿Pasará lo mismo con un anciano? No, profe, a veces el hueso ya no se repara de mi abuelito, su cadera ya no, ya. Entonces, las neuronas sí se regeneran, pero en especial las neuronas jóvenes. ¿Qué hacer, profesor, para que mis neuronas se aceleren? A ver, te voy a demostrar mediante un caso clínico que sí se pueden regenerar las neuronas. Por ejemplo, un joven de 15 años tiene un accidente en moto, ¿ya? Un joven de 15 años tiene un accidente en moto y llega a emergencias y el médico le dice: señor, usted ya no vuelve a caminar. Imagínate, pues, por imprudente en su moto Pulsar, ¿ya? Pero luego de un tratamiento de 2-3 años, eso se llama la rehabilitación y la fisioterapia, este jovencito, que le dijeron que nunca iba a volver a caminar, con la rehabilitación y empieza a dar unos primeros pasitos. Y luego, 2-3 años, 4 años, ya va a caminar, pero con dificultad. Pero mira, el médico le dijo que ya no iba a volver a caminar. Es porque las neuronas siempre, si son jóvenes, pueden regenerarse, ¿ya? Tenía una amiga policía en Carmen Alto, se cayó de un segundo piso. Entonces quedó postrada, pero luego con la rehabilitación, ahora ya camina. Claro que con ayuda, pero ya da sus pasos. Entonces, esto siempre en cuando sean neuronas jóvenes. Pero en un ancianito es prácticamente imposible que ya vuelva a caminar. Ahora, la alimentación. ¿Qué consumir, profesor? Las neuronas les gusta, por ejemplo, los omegas. Omegas. Profesor, ¿qué son los omegas? El omega 3, el omega 6. En realidad son ácidos grasos. ¿Dónde le encuentras el omega? El omega lo puedes encontrar en la palta, lo puedes encontrar en el pescado, por ejemplo, en la anchoveta. Anchoveta. ¿Y el Perú exporta anchoveta? Difícilmente nosotros comemos anchoveta, porque todo se exporta para afuera. Pero es el pescado que más omega tiene. Entonces, los omegas es un aceite importante para el cerebrito, ¿ya? También acá el agua, hijo. El agua es importante para mantener hidratado. ¿Por qué crees que al siguiente día de una super resaca te duele la cabeza? Porque has deshidratado, pues, la masa encefálica, has quitado el agua y las neuronas no se hidratan, por eso es que te revienta la cabeza, ¿ya? Profesor, ¿por qué al siguiente día he borrado cinta? No me acuerdo de nada, profesor. Es bueno porque has tenido una intoxicación por alcohol en la sinapsis. Cuidado, hijos. Cuando uno toma, ¿no?, en una reunión, un evento, toma un poquito y luego ya se retira. Y al siguiente día, ¿te acuerdas? Sí, profe, me acuerdo que me retiré, estaba un poquito mero mareadito, pero me recuerdo todo. Pero cuando ya hay exceso de alcohol en el botón sináptico, todo esto se interrumpe, pues, hijo, y todas las neuronas de una zona de la memoria se bloquean. Como le dicen, he borrado cassé, he borrado cinta, le dicen. Ah, entonces, hay que tener cuidado con el exceso de alcohol en el espacio sináptico, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Muy bien, entonces, repetimos otra vez. Características de las neuronas. Son las células más importantes del cuerpo humano. Es considerado la unidad anatómica y fisiológica. Es como tu flaquita, te gobierna, ¿ya? Es como tu tóxica, te dirige. Y es como tu mamá, organiza tu casita. Las neuronas, su función principal es mantener la homeostasis general de todo el cuerpo y de todos los sistemas. Gracias a las neuronas se controla el corazón, se controla el estómago, se controla, por ejemplo, el intestino. Todo controla las neuronas. No te creo, profesor, mira, incrédulo. Dime, los nervios craneales, los nervios espinales, ¿son o no son neuronas? Sí, son neuronas, pues, y ahí está la respuesta. Son las únicas células que se comunican de dos a más. ¿Cómo se llama la comunicación? Sinapsis.
Muy bien, listo, angelito, no había audio, repetimos un poquito. Las neuronas no se reproducen porque carecen de organelas, llamadas de centriolo. Si no hay centriolos, ¿qué no hay? Uso acromático. Profe, no entiendo esto. Mira. ¿Tú recuerdas que los cromosomas se alinean en un plano ecuatorial? Pero luego tiene que haber la anafase, ¿verdad? O la telofase. ¿Y tú recuerdas que las neuronas se tienen que separar? Los cromosomas. Entonces, al no haber esto, no continúan las demás. Demostrado entonces. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Hablemos ahora ya de una neurona en sí. La neurona tiene las siguientes partecitas. Mira. Por ejemplo, tiene la cabecita. La cabecita le vas a llamar soma. ¿Quién me da dos nombres más de la cabecita? A ver, quiero dos nombres más de la cabecita. A la colita, tú le vas a llamar axón. Mira. Axón. La colita es el axón. ¿Quién me da más nombres? Por favor, quiero que tú trabajes también. Dame más nombres. Soma o axón o. Vamos, más nombres. Y esta parte donde termina, le vamos a llamar el botón. El botón terminal. ¿Tiene otro nombre, por favor? ¿Tiene otro nombre ese botón terminal? También llamado. Bueno, yo voy a poner los nombres, ¿ya? Soma, o también llamado cuerpo, el cuerpo del deseo, el cuerpo neuronal. Muy bien. También llamado pericarium. Cuidado en el examen, ¿eh? Cuidado, chicos. También llamado pericarium. Ahí está, el pericarium. Al axón también se le llama neurita. Neurita. Ahí está. Y al botón terminal también se le llama botón sináptico. Botón sináptico. Muy bien. ¿Cuántas partes fundamentales tiene una neurona? Tres, ¿ya? Tres. Soma, el axón y el botón terminal. Cuerpo neuronal o pericardio, neurita o botón sí, sináptico. ¿Listo? Hablemos del el soma. El soma es la cabecita donde se va a generar. Aquí ocurre la propiedad de generar. ¿Qué vamos a generar? Generar. Aquí vamos a generar nosotros el famoso impulso. Ahí está. Generar el impulso nervioso. Sí, aquí se genera la energía. A ver. A ver, vamos a esperar un ratito, chicos, que se pase la bullita un ratito mientras voy acá haciendo cablecitos. Thank you.
Ya, muy bien, ahora sí, ¿ya? Disculpen que la bulla del carrito recolector nos interrumpe. Muy bien. Había una pregunta por ahí. Profesor, ¿por qué al despertar no me acuerdo de lo que he soñado? Estrés. Al toque, en una. Estrés, hijo. ¿Ya? Vamos. ¿Por qué una persona cuando despierta no se acuerda? Eso es por estrés. Generalmente las personas que están estresadas, ansiosas, no recuerdan lo que sueñan, ¿sí? Por ejemplo, yo sí me recuerdo que he soñado hoy día. Normal. No hay estrés. Ahora, la cabecita de la neurona, llamada soma, su función es generar el impulso nervioso. ¿Cómo se genera el impulso nervioso? Mediante despolarizaciones. Cuidado con este término, chicos, ¿eh? Mediante despolarización de la membrana del soma. ¿Ya? Profesor, ¿qué significa despolarizarse? Quiere decir que la membrana cambiará su carga. Por ejemplo, todas las células del cuerpo humano, todas las células son electronegativas. Pero cuando esta célula empieza a cambiar los iones, se vuelve electropositiva. Cuando una célula se vuelve electropositiva, quiere decir que eso se llama una despolarización celular. Cuando ocurre esta despolarización, es que se genera el impulso nervioso. Cuidado de esta palabrita, ¿ya? ¿Qué es despolarizar? Cambiar el medio negativo a un medio positivo a nivel celular. Nada más. Listo. Tenemos unas estructuras que se llaman las famosas dendritas. Por acá tenemos las famosas dendritas. Y su función es receptora. Recibe la información que le envía una neurona presináptica. Entonces tienen una función receptora. Mira, receptora. Ahí están las dendritas, ¿sí? En el citoplasma del soma, recuerda que es una célula la neurona, tenemos unos gránulos que le vamos a llamar los famosos cuerpos. Cuerpos de Nils. Y en realidad no dejan de ser otra cosa que ribosomas. En realidad son ribosomas. Pregunto yo, si son ribosomas, ¿qué función tienen los cuerpos de Nil? Recuerda, biología. Acá yo necesito mucha biología. ¿Qué fabrican los ribosomas si son cuerpos de Nil a nivel de la célula nerviosa? Ya, tú vas dando la respuesta, ¿ya? Muy bien, también tenemos un núcleo, mira. Un núcleo que va a dirigir todo el funcionamiento. Tenemos un núcleo en el soma. Muy bien, una vez que se genera el impulso, este impulso tiene que conducirse, mira, tiene que conducirse por el axón. Y ahí viene la segunda propiedad, que se llama la famosa conducción. ¿Ya? La propiedad del axón es la conducción. ¿Y por dónde se conduce el impulso? Gracias a unos paquetitos, mira. Profe, ¿cómo se llaman estas vainas? Ya lo acabas de decir. Se llaman vainas, mira. Le vamos a llamar las famosas vainas de mielina. ¿Ya? Las famosas vainas de mielina. ¿Y para qué sirven estas vainas? Ah, la función de las vainas, es acelerar el impulso nervioso. Para eso sirven las vainas. A ver, lo vamos a sacar un poquito por acá.
Nosotros tenemos dos tipos de axones. Por ejemplo, tenemos por acá axones mielínicos. Mielínicos. Quiere decir que yo tendré, miren chicos, yo tendré por acá una neurona, tendré una neurona y mira, y tiene los paquetes de mielina, ahí está, fíjate. Ese es un axón mielínico, pero en cambio, por acá yo también tendré axones amielínicos. ¿Qué significa? Ah, que tendré una neuronita, mira. Tendré una neuronita. Pero el axón está calatito, mira. No tiene estos paquetitos, profe, el axón. ¿Cuál es la diferencia entre un axón mielínico y amielínico? La velocidad del impulso. Los axones mielínicos te conducen el impulso nervioso con una velocidad, de 150 metros por segundo. En cambio, los axones amielínicos, la velocidad del impulso es de 5 metros por segundo. Entonces, existe una gran diferencia. ¿Cómo, profe, se entiende esto en la realidad? Por ejemplo, mira, nosotros en el cuerpo tenemos unas zonas más sensibles que otras. Por ejemplo, mayor sensibilidad, los labios. Entonces, por ejemplo, el glande a nivel del pene, ¿no? Los labios, el glande, el músculo cardíaco, hay zonas más sensibles que otras. Eso significa que el impulso nervioso viaja más rápido de neurona a neurona para que la información llegue al cerebro. Dicho de otra manera, por ejemplo, si yo me pincho el dedo, ¡au! Rápidamente la información del dolor viaja al cerebro y tiene que regresar para yo decir au. No, profe, el au es acá. No, el au es en el cerebro. El cerebro hace que tú emitas esa respuesta, pero es tan rápido, son 150 metros por segundo, pues imagínate. Pero también tenemos zonas amielínicas, o sea, partes de tu cuerpo que son poco sensibles. A ver, dime qué partes de tu cuerpo son poco sensibles. Que no sientes mucho por ahí. A ver, vamos. ¿Cuál será? A ver, tú nos vas diciendo ya. ¿Qué zonas son menos sensibles? ¿Qué zonas, profe, son más sensibles? A ver, tú nos vas diciendo ya. ¿Más sensibles? ¿Menos sensibles? A ver. Listo. Entonces nos vas dando tus respuestitas. La mano, sí, la mano, bastante sensibilidad, la mano, claro. La mano, uy, ¿no te recuerdas cuando la mano cobra vida? Ah, ahí está. ¿Dónde más? A ver. La palma de la mano. La palma, sí, es mucha sensibilidad. Por ejemplo, ¿menos sensibilidad? Uy, ahí está el cuello. Ay, no, por el cuello no, dice, ah, el cuello, sensibilidad. ¿Menos sensibilidad? Por ejemplo, el talón, sí. El talón tiene una capa dura de piel, menos sensibilidad, ¿no? Ahí está. Entonces, hay zonas más sensibles y hay zonas menos sensibles. ¿Ya? Listos, jovencitos. Para eso sirve. Ahora, ¿qué te parece si lo llevamos a la parte clínica? Porque acá tenemos chicos que van para San Marcos y hay que meterle un poquito más aquí para que entiendan, ¿ya? En la parte clínica, mira. En la parte clínica, ustedes han escuchado que, creo que el anteaño pasado, se puso de moda una enfermedad en el país, ¿sí? Y la enfermedad se llamó Guillain-Barré. ¿Recuerdan o no recuerdan a Guillain-Barré? Que pudo haber venido en cultura general, Guillain-Barré. Esta es una enfermedad neurodegenerativa. Cuidado, ¿ah? Neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Generalmente eran pacientes jóvenes, niños y jovencitos. Un día despertaba un niño y se levantaba de la cama y no podía ponerse de pie. Los músculos ya no le funcionaban y tenían que cargarlos a estos niñitos.
Sí, profe, perdían la fuerza en los bracitos y en las piernitas. Ese era el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad neurodegenerativa producida por algunos agentes infecciosos. Pero ¿cuál era el mecanismo? El mecanismo era que estas bacterias, estos microorganismos, destruían, mira hijo, destruían los paquetes de mielina. Al no haber paquetes de mielina, ya el cerebro no tenía una buena comunicación con los músculos motores que controlaban el movimiento. ¿Ya? Entonces, para que tú tengas en cuenta qué es el síndrome de Guillain-Barré, es una neurodegeneración donde los paquetes de mielina son degradados por agentes infecciosos. Muy bien. ¿Intindini o no intindini hasta ahí? Ahora, ahí, ahí sigue la musiquita. Estos paquetitos de mielina aceleran la velocidad del impulso porque entre paquete y paquete vamos a encontrar, entre paquete y paquete, vamos a encontrar unos nódulos. Miren, hay unos nódulos entre paquete y paquete. Ahí está. Los claveles de la cumbia cantando saca la basura. Muy bien. Estos paquetitos, estos nódulos, le vamos a llamar nódulos de Ranvier, ¿sí? Le vamos a llamar los famosos nódulos de Ranvier, ahí está, los nódulos de Ranvier. ¿Cuál es su función? Como están entre paquete y paquete, permiten que el impulso viaje de manera saltatoria, entonces aceleran el impulso, aceleran el impulso nervioso, el impulso nervioso de manera saltatoria. Cuidado con esta palabrita ya, saltatoria. Por eso es que es mucho más rápido. Como decían por ahí la frase, saltando, saltando se llega más rápido que caminando, ¿ya? Entonces, para eso sirven los nódulos de Ranvier. Muy bien. Y finalmente, en el botón terminal, yo voy a tener unas estructuras llamadas los famosos teledendrones. Mira, los teledendrones. ¿Qué función tienen los teledendrones? La función viene a ser de transmitir hacia la otra neurona el impulso. Entonces, tienen la función de transmitir. Si en el examen te preguntan cuáles son las propiedades de una neurona, son tres: generar el impulso a nivel del soma, conducir el impulso a nivel del axón y transmitir el impulso a nivel del botón terminal. Son las tres propiedades de una neurona. Imagínate, facilito. Ahora, cuando una neurona, por acá vamos a hacer, miren, acá tenemos una neurona. Cuando esta neurona se comunica con la otra neurona mediante la sinapsis, ¿se tocan o no se tocan? A ver, dime. Imagínate que acá tenemos el encuentro con otra neurona. Ahí vamos a encontrarlas. Ahí hay el encuentro. Este encuentro, si yo lo llevo a una fotografía, a una microfotografía, voy a tener esto, miren, voy a tener esto. Mi pregunta es, ¿durante la sinapsis las neuronas se tocan o no se tocan? A ver, eso puede ser pregunta de examen de admisión, ¿ah? Vamos, las neuronas más o menos serán como tú con tu ex. Muy bien, las neuronas son como tú con tu ex. Bueno, hay algunos ex que sí se vuelven a tocar. Pero aquí entonces las neuronas no se tocan durante el proceso sináptico. No se tocan, no tienen contacto. No, profe, pero en el libro sí, sí se tocan. Ah, pero en el libro. Pero si nosotros a esto lo llevamos a una microfotografía más potente, vamos a tener esto. A ver, venga por acá la camarita. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación, comunicación entre dos a más
neuronas, ¿ya? Esa es la sinapsis, la comunicación entre dos a más neuronas. ¿Cuáles son los componentes? Esto una vez preguntaron, ¿ah? Componentes de la sinapsis. A ver, los componentes son una neurona, a esta le vamos a llamar la famosa neurona presináptica. Neurona presináptica. Profe, ¿por qué le llaman presináptica? Porque es la neurona que va a liberar la información. Lo vamos a anotar, ¿ya? Es la neurona que libera la información. A toda neurona que libera información le llamamos la presináptica, a todo lo que va a pasar. A toda neurona que recibe información le vamos a llamar la neurona postsináptica. Muy bien. ¿Quién es una postsináptica? Es aquella que recibe la información. Recibe la información. Muy bien. Ahí está. Tenemos dos elementos, la neurona pre y la neurona post. Entre neurona y neurona, escucha, entre neurona y neurona hay un espacio llamado el famoso espacio, el famoso espacio sináptico, ¿ya? El espacio sináptico. Muy bien. Entre neurona a neurona tenemos el espacio sináptico, o también llamado, cuidado en el examen, ¿ah? También se le llama hendidura. Hendidura. Hendidura sináptica. Cuidado. Espacio sináptico o hendidura sináptica, que tiene una unidad de medida. Esto tiene una unidad de medida en Armstrong. Repito, hay una unidad de medida en Armstrong. Entonces, la neurona presináptica te libera información. La neurona postsináptica te recibe información. Entre neurona y neurona, el espacio sináptico o hendidura sináptica. Tenemos hasta ahora tres elementos, ¿ya? Tres elementos. ¿Qué más? La neurona presináptica contiene unas cisternas, mira. Hay unas cisternas, mira, mira, mira. Hay unas cisternas, o también llamadas vesículas, ¿ya? Le vamos a poner así. Le vamos a llamar cisternas o vesículas, ¿ya? Cisternas o vesículas también le vamos a llamar. Profe, ¿qué tienen estas cisternas? ¿Tienen agua? No. Estas cisternas tienen unas sustancias bioquímicas llamadas los famosos neurotransmisores. Mira. Mira. Mira estos granitos, ¿ya? Estos granitos vienen a ser los famosos neurotransmisores. Profe, ¿qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química que libera la neurona llevando una información, ¿ya? ¿Cómo le vamos a llamar? A estas sustancias químicas le vamos a llamar los neurotransmisores. Muy bien. ¿Qué contienen estas vesículas o cisternas? Neurotransmisores. Ahora, para que estos neurotransmisores puedan liberarse, tenemos que aperturar algunos canales. Mira, en la neurona presináptica vamos a tener unos canales. Miren, miren, atentos chicos, esta parte teórica es muy importante conocerlo en el sistema nervioso parte 1, ¿eh? Esto le vamos a llamar canales de membranas. Le vamos a llamar canales de membranas. Ahí está. Canales de membranas. La neurona postsináptica va a tener unos receptores, algo que va a recibir, mira. Aquí hay unos receptores. Fíjate, fíjate, mira.
Ajá. Qué bonito es esto. Los que van a estudiar medicina, cuando hablen de medicamentos, les van a hablar de muchos receptores donde trabajan el medicamento y ahí se van a bloquear la mayoría. No van a pasar del tercer año de medicina porque no supieron entender esto de receptores. Por eso es que atiendan, chicos. A esto le vamos a llamar los famosos receptores. Receptores de membrana. ¿Ya? De membrana. Muy bien, hacemos una recapitulación. ¿Qué tenemos? Tenemos la neurona presináptica, tenemos la neurona posináptica, la que libera, la que recibe, tenemos el espacio sináptico, tenemos las vesículas que contienen neurotransmisores. ¿Y ahora qué me falta? Me falta la estimulación, la descarga eléctrica. ¿Quién es la descarga eléctrica? Mira, 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 mira. Viene una descarga eléctrica para estimular todo esto. ¿Y la descarga eléctrica quién es? El impulso nervioso. Cuando viene el impulso nervioso, estas cisternas empiezan a aperturarse sus canales. Mira, mira, mira cómo se abren sus canalcitos. Y empiezan a liberarse. ¿Qué se van a liberar? Mira. Se van a liberar los neurotransmisores. Mira cómo se liberan y van a salir por los canales. Mira, mira cómo salen por los canales presinápticos los neurotransmisores. ¿Hacia dónde se están liberando los neurotransmisores? Hacia el espacio, ¿sí? Sináptico. Mira, mira cómo se están liberando hacia el espacio sináptico, ¿sí? Y los neurotransmisores, dependiendo si son o no específicos, van a llegar a sus receptores de membrana. Por ejemplo, si el neurotransmisor fuera la adrenalina, yo sé que algunos ya están volando por acá. Lo entiendo, hijo. Para todos no es la medicina, ¿ya? Dedíquete a estudiar derecho, cualquier cosa, ¿ya? Estos neurotransmisores, llamado adrenalina, tiene sus receptores específicos. Mira, 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 mira. Tiene unos receptores específicos. Por ejemplo, se llama los receptores beta adrenérgicos. Adrenérgicos. Ah, cada neurotransmisor tiene un receptor. Por ejemplo, otro neurotransmisor por acá puede ser la acetilcolina. Cuidado. Adrenalina y acetilcolina yo lo necesito para el sistema simpático y parasimpático. Acá tenemos otro receptor llamado la acetilcolina. Es el neurotransmisor que activa tu sistema parasimpático, tu sistema colinérgico. Por eso se llama acetilcolina. ¿Cuáles son los efectos del sistema nervioso parasimpático? Vamos. ¿Y por qué se produce ese efecto? Porque la acetilcolina tendrá unión, ¿por quién? Por su receptor, mira. Su receptor específico de la acetilcolina, ¿cómo se va a llamar? Se llama los receptores muscarínicos. Ah, mira. Por ejemplo, cuando tú tienes sueño, cuando ya son las 11, 12 de la noche, y estás medio de sueño, estás medio cabeceando, es porque hay un neurotransmisor que se está liberando. El neurotransmisor se va a llamar la famosa dopamina. ¿Dopamina de qué viene? Viene de doparte, pues, inducirte al sueño. Pero ¿cómo se llama su receptor específico de la otra neurona? Se llama los receptores GABA. Los receptores GABA. GABA dopaminérgicos. Ahí está. Ah, profesor. Esto es un mundo, profesor. Creo que estoy volando. ¿Ya? Pero si en el examen te preguntan a ti cuáles son los componentes de la sinapsis, la neurona presináptica, la posináptica, el espacio sináptico y los neurotransmisores, nada más. Y el que genera la descarga eléctrica, el impulso nervioso. Porque si no hay impulso, no se van a aperturar los canales. Muy bien. ¿Intindini o no intindini? A ver, ¿qué nos dicen? Mucha teoría que les estoy dando. Los estoy matando, creo, ¿no? Creo que sí.
Se supone que cada clase es diferente, hijo. Yo nunca repito mis clases. Cada clase tengo que hacerte otras cosas, tengo que aumentarte. Porque tú puedes ver los videos. Y en esta clase estoy aumentando más teoría, chicos. Es para ustedes, ¿ya? La idea es para ustedes. Si no, pues vengo y repito lo mismo. Muy bien. ¿Entendido hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora, hay un problemita, jovencitos. Lo que les venía contando. Cuando una persona consume alcohol, miren, el alcohol interrumpe esta sinapsis. Imagínate, el OH acá, mira, el alcohol. Ustedes saben que el alcohol, su grupo funcional es el OH, que significa el hidroxilo. Algo de química, yo sé. Algo de química, poquito sé química. Entonces, este es el hidroxilo. El alcohol, cuando interrumpe la sinapsis, entonces los neurotransmisores ya no pasarán. Por eso que tienes dificultad para caminar, dificultad para hablar. Cuando estás borracho haces tonterías, llamas a tu ex. A ella ya tú no le importa ni un carajo. Ya no le importa, pero tú la sigues llamando. Eso viene a ser. ¿Ya? Entonces, las sustancias químicas que bloquean la sinapsis. Sí, profe, por eso es que ya no me acuerdo qué es lo que he hecho. Ah, porque tienes mucho alcohol en el espacio sináptico. Muy bien, listo. El alcohol también interrumpe la liberación de hormonas como la vasopresina, por eso es que cuando uno consume alcohol, ¿qué hace? Micciona cada rato. Es por esto, pues, ya no va a haber la liberación ¿de qué? De la vasopresina, ¿sí? Hacia el torrente sanguíneo. ¿Se entiende, mis angelitos, o no se entiende, mis angelitos? Vamos. ¿Intindini o no intindini? Habla. ¿Intindini o no intindini? Vamos, quiero que me digas si entindini o no entindini. Si entindini, les voy a contar un gran secreto, ¿ya? Ustedes del grupo Cáceres son los más beneficiados con mis clases, porque si tal vez sabrás, no siempre hago las mismas pizarras en otros lugares, porque acá ven un poco más temprano, me doy el tiempo de explicarte mejor. Así que chicos de Grupo Cáceres, aprovechen, ¿eh? Aprovechen, porque en otras academias tal vez por factor tiempo llego y no doy todo de mí, mi 100%. Con ustedes sí, siempre les aumento más teoría, ¿ya? Espero que eso puedan valorarlo también. Ahora, estas neuronas, profesor, cuando se enferman las neuronas se llama un problema neurodegenerativo. Escuchen. Neuro, cuando ustedes escuchen el término neuro degenerativo, ¿qué significa cuando alguien te hable de un problema neurodegenerativo? Neuro, neurona, degenerarse significa que estas neuronas se van a alterar, o bien se mueren o bien se altera la sinapsis. Por ejemplo, miren, vamos a dar tres casos neurodegenerativos. ¿Ya? Yo les voy a convencer que dejen de postular a derecho y vayan para medicina. Vayan para químico farmacéutico. No saben el dinero que hay como químico farmacéutico, hijos. Pero ustedes dale que dale con su derecho. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, hijo. Las carreras de salud siempre van a persistir. Las carreras de salud siempre. ¿Eh? Te da. Pero bueno. Cuando tú escuches, por ejemplo, de Alzheimer. Cuando tú escuches de Alzheimer. Cuando tú escuches de es. Aquí, ok, es, a ver, es esquizofrenia. Cuando tú escuches de esquizofrenia, ¿sí? No sé si está bien escrito, si es acá con la Z, no me acuerdo, esquizofrenia. Y cuando tú escuches de Parkinson, ahí está. Cuando tú escuches de Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson, estamos hablando de problemas neurodegenerativos. Estas enfermedades, chicos, no tienen cura. Atentos con esto. No tienen
no tienen cura. ¿Y por qué no tienen cura? Porque son enfermedades neurodegenerativas, o sea, las neuronas cada día que pasa se van acelerando su muerte. ¿El Alzheimer qué, profesor, el Alzheimer? El Alzheimer viene a ser la pérdida de la memoria. Memoria, ¿ya? La pérdida de la memoria temporal o perenne. La pérdida de la memoria temporal o perenne. Ese es el Alzheimer, ¿sí? Esquizofrenia. Esquizofrenia es más o menos como tú estás ahora, ¿no? Tú estás loco. Muy bien. Esto es la locura, ¿no? Bueno, locura. Locura. Estás loco, ¿no? Hay un desequilibrio mental. Locura, hay que ponerle más bonito. Desequilibrio mental. Señorita, ¿alguna vez usted ha tenido un desequilibrio mental, señorita Lady? ¿Alguna vez has tenido un desequilibrio mental? ¿No? ¿Nunca has tenido un desequilibrio mental? No sé. Todos los seres humanos tenemos desequilibrios mentales. Sí, todos tenemos una parte psicópata en el cerebro. Sino que en algún momento lo vamos a sacar. Y eso generalmente cuando hay algún evento de riesgo. Imagínate, ingresa un delincuente que te quiere ultrajar, imagínate. Tú agarras un cuchillo y como pollo le vas a dar. Y en ese momento que te vas a nublar, y luego te das cuenta, ¿qué he hecho? Y lo has abierto como a pollo con el cuchillo. Entonces, ¿pero cómo yo he podido hacer esto? Ah, bueno, son desequilibrios mentales que todos tenemos, ¿ah? ¿Eh? Atentos. Todos los seres humanos tenemos nuestra parte psicópata. Va a depender de algún evento que te haga reaccionar, pero todos lo tenemos, ¿ya? El Parkinson, ¿qué viene a ser? El Parkinson viene a ser ya la muerte de las neuronas motoras. Entonces viene a ser, son los movimientos involuntarios. Involuntarios. No es un problema muscular, es un problema neuronal. Las neuronas que controlan los movimientos musculares, llamadas las neuronas motoras, se están muriendo. Entonces, estas enfermedades se llaman neurodegenerativas, no tienen cura porque las neuronas van acelerando su muerte. Se cree que el 60% de nosotros, si es que llegamos a pasar los 60 años, vamos a tener una de ellas. Cuidado, ¿ah? O sea, la mitad de la población va a llegar a tener una de estas. Cuando lleguemos a los 50, a los 60. Por eso que aprovecha tu vida, estás en la mejor etapa. Tienes 18, tienes 20. Uf, ¿qué no podrías hacer, hijo? Vas a conquistar el mundo. Pero primero ingreso. Ya, ven por acá. Listo, ahora sí vamos a la segunda pizarrita. Qué bonito, profe. Lindo es el sistema nervioso, hijo. Uf, es para hacer una clase de 4 horas por lo menos. Aquí estoy haciendo el resumen del resumen del resumen del resumen. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué nos dicen ahí en los comentarios? A ver. A ver. ¿Cuál es de Facebook? Este es de Facebook. Muy bien. También dicen que si lees se reduce. Sí, la lectura favorece también la muerte neuronal. La lectura. ¿Ya? Muy bien. Yo hago dibujos muy raros, sin forma alguna, y no sé qué será. Carlos Mars, estás medio anormal. Jesús Ventura, ricazo. Hola, Jesús Ventura, ¿cómo estás? Profesor, conozco una persona que piensa que le van a matar. Supuestamente ella escucha que hablan mal de ella. Sí, esa es una ya psicosis, es un problema ya psicótico, es una psicosis, ¿ya? Muy bien. Yo voy a profesor de religión, dice que rico, rico, muy bien. Excelente, ¿ya? Excelente, doctores. Para todos no es esto, pues, ¿no? El conocimiento no es para todos, ¿ya, chicos? El conocimiento no es para todos. Muy bien. Hacer calistenia es bueno, profe. Ah, sí, puede ser. Lourdes Lapa Quispe, profesor, la epilepsia. La epilepsia no es una enfermedad neurodegenerativa. La epilepsia viene a ser las convulsiones que se producen a nivel de algunas partes del cerebro. Puede ser provocada por microorganismos como cisticercos, parásitos, ¿ya? Muy bien. Cayetano, bueno, Papi Rioja, ¿la disfunción eréctil es un problema del sistema nervioso? Sí. La disfunción eréctil está relacionado mucho con el sistema parasimpático, con la disminución de acetilcolina
a nivel del pene, ¿ya? Recuerda que la acetilcolina ejerce la erección. Entonces, si es un problema del sistema nervioso, también. Profe, paramédico farmacéutico, ¿cuántos años se estudia? Se estudia 5 años más un año de internado. ¿Ya, hijo? Listo, muy bien. Un saludo. Profe, ¿cómo se procede el Parkinson? Bueno, el Parkinson, ya les he dicho, es una muerte de las neuronas que controlan a los músculos. Ahí está, profe, un saludito. A ver, un saludito para Héctor Julio. Un saludito, ahí está, profe, ahí está, muy bien. Héctor Julio Hernández Tesla. Muy bien, ahí está tu saludito, hijo. Cuídate mucho, muchas bendiciones, ¿ya? Seguimos entonces. Ah, no, el autismo no es un problema de las neuronas, no, ya, el autismo tiene que ver, tampoco es una enfermedad, el autismo viene a ser una condición, cuidado, ¿ah? El autismo no es una enfermedad, es una condición, ¿sí? Muy bien, bueno, eso ya lo explicaré en otro momento, tal vez. Seguimos. Vamos a ver los neurotransmisores más importantes, ¿ya, chicos? Porque puede ser que en un examen de admisión vengan neurotransmisores. ¿Quién sabe? Por ejemplo. Ya, sí, dale. Vamos a cambiar baterías, chicos. Con calma. Con calma, háganlo bien. Con calma, chiquitas. Los solteros no tenemos apuros. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? Ahí está. Necesitan a la ñusta lover. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ya, muy bien. Muy bien, continuamos entonces, angelitos, con la última parte. Qué bonito tema es este sistema nervioso. En realidad es un mundo, chicos. El sistema nervioso es un mundo. Profe, si ella no me ama, ¿qué está pasando con sus neuronas, profe? Ah, bueno, no. Si ella no te ama, bueno, amará a otro, pues, ¿no? ¿El qué? A ver, permíteme. Profe, ¿el IQ cómo se mide? Ah, IQ significa el coeficiente, ¿sí? Intelectual. ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? ¿Cuál es tu IQ? Bueno, esas son pruebas que se hacen a nivel de resonancia magnética para ver qué partes del cerebro se activan más de acuerdo a un conocimiento, ¿ya? Ese es el famoso IQ. Bueno, dicen que los genios como Albert Einstein, Nikola Tesla, tenían un IQ muy elevado, ¿sí? Pero esos son ya procesos ya netamente que lo hacen los especialistas en neurociencias, ¿ya? Utilizan algunas maquinitas, ¿sí? Te ponen acá unos cablecitos y de acuerdo a toda la información que tú conoces, la máquina va botando niveles y eso es un IQ, ¿sí? Muy bien. Así nomás te puedo decir. A ver, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas, liberadas durante la sinapsis. Liberadas durante la sinapsis. ¿Ya? Listo.
Lady, ¿te fijas mi moto, porfa? Porque no recuerdo si saqué la llave o no. Ya creo que no está. Sí, no me acuerdo dónde dejé la llave. Ya, bueno. Son sustancias químicas liberadas durante la sinapsis. Por ejemplo, miren, los neurotransmisores dependen mucho de las vivencias, de los estados de ánimo. Por ejemplo, cuando uno sale de su casa alegre, motivado, pilas, saludando a los vecinos, muy bien, gracias, gracias mille dopo. Eso viene a ser el neurotransmisor llamado serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se activa, escucha, que se activa. Y los niveles elevados de serotonina te producen a ti alegría. Alegría, alegría. Entonces, ¿cómo será el emoji? El emoji será así, ¿verdad? Ahí está, mira. Mira el emoji. Ah, sí, profe. Mira, alegría. Esos son la serotonina. Profe, ¿y si yo tengo poca serotonina? Estoy triste. ¿Cómo hacer para tener más serotonina? Bueno, actividad física, llevarte bien con tus amigos, llevarte bien con tu tóxico. Eso es para aumentar serotonina. Muy bien, ¿sí o no, Leite? Ya, sí, dice, llevarte bien con tu tóxico. Listo. Ahora, hay un neurotransmisor que se llama la dopamina. Cuando una persona disminuye la producción de dopamina, cuidado chicos, depresión, puede llegar a la depresión. Y cuidado, atentos jovencitos, la depresión mata. Una persona deprimida disminuye su dopamina, el cerebro se altera y esta persona puede llegar hasta el suicidio. Uno dice, ¿cómo, profe? Yo jamás me voy a suicidar. Es que tú no sabes lo que pasa en el cerebro de una persona que está a punto de suicidarse. Hijo, son neurotransmisores que están totalmente alterados. Cuando una persona está sana, está feliz, los neurotransmisores están equilibrados. Pero cuando una persona tiene muchos problemas, tiene ansiedad, tiene depresión, las sustancias químicas se alteran, hijo, en tu cerebro. Es por eso que una persona toma la fatídica decisión de suicidarse. En realidad, él ya no está consciente. Su cerebro ya está alterado. Así que hay que tener mucho cuidado con la dopamina. Te deprime, profesor. ¿Por qué te quieres suicidar? Me ha dejado mi mototaxista. Ya no me lleva a la academia. Me ha dejado mi panadero. Ya no me da el cacho. Me ha dejado el lechero. Ya no me da su lechecita. Me ha dejado mi profe. ¿Qué hablas, Lady? Me ha dejado mi profe. Ah, muy bien, entonces, ¿cómo sería el emoji? El emoji sería así. El emoji, mira. Ah, deprimido estás el emoji. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Profesor, ayúdame, yo estoy medio deprimido. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, si estás deprimido, lo primero que tú tienes que buscar es realizar actividad física. Sal, hijo, a caminar. Sal con tu bicicletita. Segundo, llama a tus amigos. Oh, cholito, cholita, viejito, ¿cómo estás? ¿No? Una caminadita, vamos a hacer por ahí un paseo. Listo. Ponte en tu casa música. Tú ponte a perrear ahí, muévete el potito. Ponte a perrear aunque sea sola. Tienes que buscar formas en las cuales el problema que te está ocasionando la depresión se pueda revertir. ¿Ya? ¿Quién se muere de amor? ¿Quién se muere de amor? Profe, extraño el amor de mi vida. ¿Cuánto tiempo estabas? 2 meses. No es el amor de tu vida. Pues tú extrañas otra cosa, no es su amor. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Tenemos otro neurotransmisor. Por ejemplo, este sí me encanta. Oxitocina. Uy, yo tengo hasta para regalar. Es el neurotransmisor que cuando aumenta la oxitocina, hijos, en tu cerebro... Profe, solo pienso en eso, Tomás. Bueno, aumenta la libido sexual. Aumenta la libido sexual. Uy, ustedes jóvenes tienen oxitocina que les desborda hasta por los poros. ¿Ya?
solo piensa en eso. Los varones no. Las mujeres, aunque tú no lo creas, las mujeres más piensan en esta parte de la libido sexual, porque las mujeres tienen más oxitocina. Ah, mira, vamos a derrumbar el mito que los varones solo pensamos en sexo. No, también ellas en mayor condición, porque ellas tienen más oxitocina en el útero, más oxitocina. Pero también en ellas, los varones podemos tener ganas de una actividad sexual hasta los 90 años. El problema es que se levante. Pero las mujeres tienen más oxitocina cuando son jóvenes, pero las mujeres cuando llega la menopausia, ¿qué pasa en la menopausia, chicas? Pregúntale a tu mamá, que tiene 40, 50. En su menopausia, la descarga de oxitocina disminuye. Si hay menos oxitocina, esta mujer adulta ya no tiene ganas de tener relaciones sexuales con el esposo. Se pierde, se disminuye la libido sexual. Es más, hasta dolor, hasta le irrita ya un contacto sexual con el esposo a las mujeres después de la menopausia. Así que, chicas, aprovechen, ¿ya? Aprovechen antes de llegar a la menopausia. Sí, profe, ricazo, ricazo. Ya, aprovechen. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el emoji? El emoji sería así, ¿no? El emoji sería así, así, y con la lengüita, ¿verdad? Con la lengüita y con la salivita, así. Así sería el emoji, ¿verdad? Ricasazo. Muy bien. Hay un neurotransmisor que cuando tú te golpeas, cuando tú pisas un clavo, ¡ah!, gritas. Es el neurotransmisor del dolor. ¿Cómo se llama? Se llama sustancia P. La sustancia P, así se le llama a este neurotransmisor, la sustancia P. Cuando tú pisas un clavo, ¿qué dices? Por la Keiko Fujimori, por la puta. Sustancia P es el neurotransmisor del dolor. ¿Cómo sería entonces el emoji? ¿Cómo sería cuando hay dolor? ¿Cómo sería cuando hay dolor? Así, ¿no? ¡Ah! Griten, ¡ah! Así sería el emoji cuando hay dolor. Claro, pues, dolor. Muy bien. Hay un neurotransmisor que te libera del peligro. O sea, hace que tú huyas. Ves un delincuente con un cuchillo, rápidamente huyes. Profe, si estoy gordo y no puedo correr, corres, hijo. Este neurotransmisor te hace sacar fuerzas de donde no hay. ¿No has visto que cuando, por ejemplo, alguien te viene a atacar y tú reaccionas, ¿verdad? ¿De dónde sacó esa fuerza? Es el neurotransmisor del peligro, de la supervivencia, y se llama la noradrenalina. La noradrenalina. Mira, la noradrenalina es el neurotransmisor que activa tu respuesta al peligro. Por ejemplo, las chicas cuando se van a su cuarto y encuentran una cucaracha, ¡ay!, gritan, saltan, se desesperan, ¿no? Ese es el neurotransmisor, la noradrenalina. Imagínate, antes cazábamos mamús, ahora las chicas tienen miedo a las cucarachas. ¡Ah, la mela! ¿Cómo será del peligro? ¿Cómo será del peligro? A ver, ¿cómo hacemos el neurotransmisor del peligro? ¿Cómo sería, Lady, el neurotransmisor del peligro? Asustado, entonces pondríamos, ¿cómo sería, no? Asustado, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Asustado, ahí está. Del peligro, reaccionas ante el peligro, ahí está. Neurotransmisor del peligro. Hay un neurotransmisor que es una analgesia natural. A ver, ¿quién me dice qué significa analgesia? ¿Qué es analgesia? ¿Quién me dice qué es analgesia? Vamos. ¿Quién me dice qué es analgesia? ¡Rápido! ¿Analgesia? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntita? No. No, ya. ¿Analgesia? ¿Qué es analgesia? Un calmante. Un calmante, muy bien. Son los calmantes naturales. Son los calmantes del cerebro. ¿No te ha pasado alguna vez que te fracturas en pleno ciclismo, te fracturaste un hueso y estabas muy lejos y se venía la noche?
profe, como sea, he pedaleado, profe, como sea, con el hueso roto y por el miedo que me asalten, no sentía dolor. Ah, es que tu cerebro, ¿qué libera? Unas sustancias químicas llamadas endorfinas. Las endorfinas son los analgésicos naturales que el cerebro produce para que en ese momento de peligro no sientas el dolor. Las endorfinas. Entonces, ¿cómo sería el neurotransmisor? Vamos, ¿el neurotransmisor cómo sería? Sería, ¿no? El neurotransmisor sería así. El neurotransmisor sería así. Ahí está. Tus endorfinas. ¿Qué se acaban de dar cuenta, señores y señoras? Que los neurotransmisores controlan mis estados de ánimo, alegría, tristeza, depresión, ansiedad, miedo, angustia, peligro. ¿Todo dónde trabaja? En el cerebro. Por eso que mi recomendación como profesional de salud, ¿cuál es? ¿Cuál es mi recomendación como profesional de la salud? Que el 90% de las enfermedades, escuchen chiquitos, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, las crea tu cerebro. Profe, tienes razón, todo es por el cerebro. Si estás triste, depresivo, ansioso, todo es por el cerebro, ¿ya? El 90% de las enfermedades que ocurren en tu cuerpo son psicosomáticas. Te las crea tu cerebro, ¿mediante qué? Emociones negativas. Profe, ¿y cómo tengo emociones negativas? De todo lo malo que tú ves, lo que escuchas, los noticieros, que todos los días se mueren, entras en pánico. Los jóvenes están muriendo con COVID. Yo soy joven, me voy a morir. Y empiezas a hacer algunos síntomas. Entonces, hijo, hay que cuidar nuestras emociones, mira, para que nuestro cerebro adecuadamente libere los neurotransmisores. ¿Y saben cuál es la mejor cura para equilibrar los neurotransmisores? La actividad física. Actividad física. O sea, el deporte, chicos. Yo por experiencia personal les diré que a mí el ciclismo me ha ayudado un montón, el ciclismo. Porque antes paraba muy estresado, cansado, aburrido. Ahora mira, tengo más trabajo y estoy más pilas, chuls. El ciclismo es uno de los deportes, son los mejores ansiolíticos que hay. Yo te recomiendo que cuando ingreses, cómprate, hijo, tu bicicletita, aunque sea de fierrito, ¿ya? Cómprate tu bicicleta y sal a pedalear en las mañanas con tu musiquita. ¡Qué rico, hijo! Vas viendo por ahí los paisajes, vas viendo por ahí a las minas, vas viendo por ahí a los chicos guapos como yo. El ciclismo es el mejor tratamiento ansiolítico que yo puedo recetar a mis pacientes, ¿ya? El ciclismo es un ansiolítico natural. Muy bien. Y finalmente vamos a tener por acá las famosas neuroglias. Y ahí termina la parte 1 del sistema nervioso, las neuroglias. La otra semana ya hablaremos el cerebro, la médula y todo lo que viene. ¿Qué son las neuroglias? Son células que apoyan al desarrollo de las neuronas. O sea, las neuroglias son como los sirvientes de las neuronas. Las neuroglias sí se reproducen. Atentos con esto, señores. Las neuroglias sí se reproducen. O sea, aumentan en número. Por eso que en la teoría dice, por una neurona, yo voy a tener 10 neuroglias. Cuidado en el examen, ¿ah? Las neuroglias son más abundantes que las neuronas, pero no realizan sinapsis, no generan impulso. Estas van a hacer otras cosas. Por ejemplo, a ver, vamos a pintar, vamos a hacerlo con diferentes colores, ¿ya? A mí me gusta este color, me encanta este color. Miren este colorcito. Ahí está. Como en el norte decían, amor, a mortadela hueles, decían. Qué lindo suena la palabra amor, ¿no?
La palabra amor hace que tú también liberes serotonina. Imagínate que tú salgas, por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa, mi esposa me dice, mi amor, que tengas un excelente día. Cosa que mi cerebro, ¿qué libera? Serotonina, ¿sí o no? Qué bonito, sales motivado, ¿ya? Las palabras, chicos, las palabras tienen un poder de ponerte muy motivado. Jesús Rioja Loaiza, ya no te amo. Uy, ¿cómo crees que vendría a dictar a mi clase? Desmotivado, triste, mi serotonina, no hay serotonina. Recuerda que las palabras pueden provocar mucha felicidad, pero también las palabras pueden provocar mucha tristeza. Ya no te amo. Tu amigo lo mueve mejor que tú. Imagínate, ¿ya? Se paró. Ten cuidado, las palabras son bioquímica, ¿ya? Ya terminé, bioquímica. Entonces, miren. Rico, yo no voy a dictar. Ay, muy bien, no te preocupes. Muy bien, mi amigo Ramos. Con calma. Entonces, vamos a tener una neuroglia. Esta neuroglia le vamos a llamar los famosos astrocitos. Mira, son los famosos astrocitos. O también llamados astroglias. ¿Por qué se caracterizan estos astrocitos o astroglias? Porque tienen unos pies chupadores. Oh, chicas, ¿qué tienen? Pies chupadores. A ver, vamos a hacer. Lady, ¿qué tienen? ¿Pies qué? No hay motivación, ¿eh? Tiene que ser pues con énfasis. Motívame, profesor, te voy a motivar. Motiva, le dije. Ya, otra vez. Los astrocitos presentan unos pies chupadores. Ya, a ver, Lady, ¿unos pies? Te estoy motivando, pues. Ya, a ver, Lady, ¿qué pies? Chupadores. Con razón, no tienes enamorado ya. Ahí sí se suelta, ¿no? Con pajaritos sí se suelta, ¿no? Conmigo se pone tímida. Se hace la sangre. Los astrocitos presentan unos pies. Con pajaritos sí. Unos pies chupadores. ¿Ya? Unos pies chupadores. ¿Qué van a chupar, profe? ¿Qué van a chupar? Toda la nutrición. ¿Preguntitas? Van a chupar toda la nutrición que va circulando por los vasitos sanguíneos, pues hijos. ¿Sí? Los astrocitos forman una barrera. Conforman la barrera hematoencefálica, mira. Comunican todo lo que pasa por la sangre a la neurona. Pero cuidado, chicos, por eso yo les he dicho, cuando una persona consume alcohol o consume drogas, estos astrocitos también lo van a pasar a la neurona. Hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Los venenos también pueden llegar acá. Los medicamentos, las drogas, la maricucha. Profe, ¿por qué cuando uno consume marihuana está happy? Porque también, pues, a la neurona llega a estimular estas sustancias tóxicas. Muy bien. Aquí está la neurona. Recuerda que la neurona tiene unas vainitas. ¿Cómo se llaman sus vainas? Profe, ¿cómo se llamará esa vaina? Ya lo has dicho, pues. Vainas de mielina. Vainas de mielina. Ahí está. Miren las vainas de mielina. Mira. Ahí está. ¿Quién fabrica las vainas de mielina? A las vainas de mielina lo fabrica, por ejemplo, dependiendo. Pueden ser los oligodendrocitos o pueden ser las células de Schwann. Escuchen, ¿ah? Pueden ser los oligodendrocitos o pueden ser las células de Schwann. Fabrican los paquetes de mielina. Ambos fabrican las vainas. ¿Qué vainas, profe? Las vainas de mielina. Pero hay un pequeño problemita. Los oligodendrocitos se encuentran ubicados en
el sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? Eso significa que van a estar en el encéfalo y o en la médula espinal. Ya, cuidado, chicos. Los oligodendrocitos solo voy a presentar a nivel encefálico y a nivel de la médula espinal. Profesor, ¿cuál es el encéfalo? El encéfalo viene a ser tu cerebro, tu cerebelo y tu tronquito, ¿ya? Eso lo vamos a ver la próxima clase, no te preocupéis. Y las células de Schwann fabrican vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. ¿Y quiénes son, profe, el periférico? Ah, se divide en dos, en el somático y en el autónomo. El somático, aquí están los nervios, ¿verdad? Aquí tenemos nervios craneales, muy bien, ¿cuántos pares son? Esto lo vamos a hacer la próxima clase, son 12 pares, y también por acá tenemos los nervios espinales, ¿cuántos son? 31 pares. Ahí yo voy a encontrar células de Schwann. Y en el autónomo voy a encontrar células de Schwann en el simpático, y también voy a encontrar Schwann en el parasimpático. Muy bien. Ahí voy a encontrar todo lo que viene a ser la célula de Schwann. Muy bien. Luego tenemos las famosas células ependimarias. Estas de acá, mira. Estas vienen a ser las famosísimas células, por acá, las células ependimarias. Ependimarias. Muy bien. Células ependimarias. ¿Qué función tienen? Son células de revestimiento, son células de tapiz, protegen de golpes, de traumatismos a la neurona. Entonces hay que ponerle, son células de revestimiento, son células de revestimiento, son células que tapizan cavidades. Son células que tapizan cavidades huecas. Por ejemplo, las cavidades huecas vienen a ser los ventrículos cerebrales. Atentos con estos. Los ventrículos cerebrales. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que las células ependimarias forman parte de los plexos coroideos. Forman parte de los plexos coroideos. Y si forman parte de los plexos coroideos, dime, ¿qué fabrica? Estos van a fabricar el líquido cefalorraquídeo. Esta teoría lo necesito para la próxima semana. Líquido cefalorraquídeo. Ahí está. Y finalmente, vamos a tener unas células protectoras de la neurona. Yo siempre los suelo dibujar como Pac-Man. En realidad no son como Pac-Man, ¿ya? Profe, ¿qué es un Pac-Man? Un Pac-Man viene a ser unos dibujitos que comen, pues, ¿no? Ahí está, mira, un Pac-Man. Y tienen por acá su boquita y sus dientecitos. De manera simbólica, yo siempre lo dibujo así, ¿ya? Para que tú te acuerdes. Son las comelonas, son las devoradoras. ¿Cómo se le llama? Se le llaman las famosas microglias. Microglias. ¿Ya? Ahora, ten cuidado, chicos. Los astrocitos, las ependimarias, oligodendrocitos y Schwann, a esto le vamos a llamar... Atento. A ver, otra vez, mira. Astrocitos, oligodendrocitos, Schwann y ependimarias, le vamos a llamar las neuroglias
verdaderas, verdaderas, verdaderas. ¿Por qué? Porque estos tienen su origen, el origen de estas células es un origen a nivel del tejido embrionario, del tejido embrionario llamado ectodermo. Pregunta de admisión, ¿eh? Astrocitos, oligodendrocitos, Schwann y ependimarias se originan a partir del tejido en ectodermo, el ectodermo. En cambio, las microglias, su origen es a partir del tejido embrionario llamado el mesodermo. En realidad las microglias son leucocitos. En realidad, chicos, son leucocitos del tipo macrófagos. Son macrófagos. Macro, grande, fago, comer. Son unas devoradoras. ¿Cuál es su función? La famosa fagocitosis. Fagocitosis de cuerpos extraños. De agentes. Escucha. De agentes infecciosos. Infecciosos. Muy bien. De antígenos. También lo podemos llamar. Entonces, por eso son negroglias verdaderas aquellas. Y a esta que le voy a llamar, a esta que es una célula netamente sanguínea inmunológica, yo a esta le voy a llamar la famosa neuroglia falsa. Como ustedes comprenderán, la falsa. Muy bien. Entonces, jovencitos, a ver si reducimos el zoom para hacerle una vistita general. Qué bonito hemos hecho hoy día. Sin pensarlo hemos hecho todo lo que viene a ser neuroglias, neurotransmisores con sus emojis, la sinapsis. Muy bien. Las particularidades de una neurona y las características, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la clasecita del día de hoy? Bonita, ¿verdad? Si tú revisas tus videos de tu plataforma, esta clase no es igual que del ciclo pasado. Otras cosas hemos aumentado más teoría, ¿ya? Solo en Grupo Cáceres, solo en Grupo Cáceres. Muy bien, pronto se viene el en vivo de anatomía con órganos reales. Voy a traer mis cosas gigantes, ¿ya? Para ser reproductor masculino. Mis cosas monstruosas. Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la clasecita? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sí? ¿Aprendieron? ¿Qué tal? ¿Rico, rico, papi? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿ya? Así que gracias, cuídense mucho. 9:30 en punto, miren. ¿Qué? Exacto, 9:30 en puntito termino mi cátedra. Así soy yo, más organizado, ¿ya? Estamos más felices. Cuídense mucho. Chao, bebés. Gracias. En 5 minutos se me estropeó. Muy bien. Provecho.